Martes Santo del Evangelio según San Juan, capítulo 13 del versículo 21 al 38. En aquel tiempo Jesús se estremeció por dentro y declaró: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará». Los discípulos se miraban unos a otros sin saber por quién lo decía. Uno de los discípulos, el más amigo de Jesús, estaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hace un gesto y le dice: «Averigua a quién se refiere». Él se inclinó hacia el costado de Jesús y le dijo: «Señor, ¿quién es?». Le responde Jesús: «Aquel a quien le dé un trozo de pan remojado». Remojó el pan, lo tomó y se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Detrás del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dice: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales comprendió por qué lo decía. Algunos pensaron que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le había encargado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado por él. Si Dios ha sido glorificado por él, también Dios lo glorificará por sí, y lo hará pronto. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, y como dije a los judíos, también lo digo ahora a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir». Le dice Simón Pedro: «Señor, ¿a dónde vas?». Le respondió Jesús: «A donde yo voy no puedes seguirme por ahora, me seguirás más tarde». Le dice Pedro: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Le contesta Jesús: «¿Que darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos escuchado que uno de sus discípulos lo va a traicionar, lo anuncia él mismo, profundamente conmovido. También predice que uno de sus seguidores más cercanos, Simón Pedro, le negará cobardemente, a pesar de que en ese momento asegura con precisión que él daría su vida por ti. Los otros huirán al verle detenido y clavado en la cruz. En verdad, era de noche. Nuestra atención se centra estos días en este Jesús traicionado pero fiel, abandonado por todos, pero que no pierde su confianza en el Padre. Por eso dice: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y pronto lo glorificará Dios». Es difícil llegar a comprender la profundidad de los sentimientos de Jesús en víspera de su muerte, y saber qué pudo sentir su corazón cuando el hecho inexorable de su muerte se añadía la humillación de la traición de los propios compañeros. Es fácil que el corazón se desaliente cuando se le añade amargura sobre amargura. El grupo de Jesús iba a quedar golpeado por la definitiva ausencia del Maestro. Pero lo que impresionó más fue cuando le dicen que uno de ellos, de sus discípulos, lo iba a traicionar. Pero la traición no es solamente patrimonio de Judas, lo es también de los demás llamados que nos decimos discípulos. Desde su especial relación con el Padre, Jesús es capaz de entender estos últimos acontecimientos de su vida en una perspectiva salvífica. Quizá Judas se sintió traicionado en sus expectativas. Él creía realmente que Jesús era el Mesías, pero creía que Jesús se había traicionado a sí mismo al rechazar a los que habían querido hacer de él un salvador político. Ahí fue donde dejó de ver el sentido de lo que Jesús hacía. No valía la pena seguir en aquella historia. Es más, había de terminarla y darle un final. Pobre Judas, no había entendido nada. Pero Jesús no pierde el ánimo y entre contradicciones nos da la lección de que cuando una obra viene del Padre, éste se encargará junto con su Espíritu de no dejarla morir, pese a las amenazas. Esa es la fe en su Padre. Cualquiera de nosotros podemos también traicionar a Jesús. Lo traicionamos cuando dejamos de luchar por la justicia, cuando no somos misericordiosos o no perdonamos. No nos extrañemos de que en cualquier momento de nuestra vida lo hacemos. Sin embargo, Jesús nos llama o nos sigue llamando amigos y nos ha llamado para seguirlo, para ser un instrumento de su amor y de su gracia. El mismo Pedro, que amaba con todo su corazón a Jesús, que decía estar dispuesto a morir por él, lo negará no una, sino 3 veces. Así nosotros no tenemos fuerzas para ser fieles, pues esta fuerza viene de Dios. El amor al Maestro y el poder del Espíritu que mora en nosotros son los únicos elementos que nos hacen ser verdaderamente fieles. Busquemos en estos días crecer más en el amor para que el Espíritu se fortalezca y podamos experimentar una Pascua maravillosa. Que el Señor los bendiga.